Sí, digo, algo cierto que no se vale. Digo, no tenemos que tomar las cosas tan intensos. Vimos muy claramente que Oscar y Alexia se bajaron del juego. Es un juego. Si aquí no aprendemos a controlar nuestros temores, ¿quién sabe qué vaya a pasar allá afuera? Lo siento, chicos. Yo no sé si vayan a dormir tranquilos esta noche después del toro mecánico. Pues ya veremos. Qué triste. Bebecita, ¿qué te parece si tú lanzas el otro dadito? A ver, ¿a quién le toca? Qué nervios. A ver si me toca a mí. ¡Otra vez, Michelle! ¿Y chilero? ¿Y el chilero no vino? Una más, por favor. Ahí está. ¡Lapicito! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! Venga, Michelle. ¡Cántalo! No vino, tampoco venga, vino. ¡Venga, Michelle! ¡Oh! ¡Cerrar! No, no, no. El dado de Daniela ya se había lanzado y había sido Michelle. Así que ven, Michelle, por favor, a cumplir. Otra como vez toda te toca, una Michelle. Mujer valiente. Uy. Que eres, ven a cumplir, por favor. Sácale punta, lapicito. Lapicito y Michelle. ¡Auch! ¿Listos lapicito para su kiss cam? ¿Listos? ¡Lander bueno, lander bueno! ¡Échatela! Beso, 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 beso. Beso, beso, beso. ¿Qué? 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 No, tú no te apuntes, Dimitri, por favor. Dale lapicito ya, por favor. Si no, yo cumplo la penitencia. No, es que Juan Carlos Acosta dice que es de raza. Pero eso fue la segunda vez que tiraron el dado. Bueno, ahí quedó. No se dieron bien el beso. Qué ridículo. No puedo entender que dos personas... No puedo entender que dos personas aparentemente maduras y controlando sus emociones no puedan participar en un juego con libertad. Así que yo propongo que sea un beso con Michelle y uno con Serrat, porque ahí está. A mí me gusta la propuesta de Juan Carlos. ¿A ti oye, qué te parece? Luis, va. Yo suscribo, también apoyo lo mismo. Sí, perdón. Pero pueden ser las dos al mismo tiempo que seamos los tres. No seas pervertido tampoco. No, es una por una. No. Más chido. Es una por una, venga. No se escucha. Vamos, Michelle, vamos. Sino primero ustedes, Michelle. A mí me parece que debe de ser a la primera y yo salí a la segunda vez. O sea, Michelle, lapicito. Beso, 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 beso. No, así era el juego. Dijimos que primero Michelle y después Serrat. No, pero es que se va. Se va a enojar Juan Carlos. Se va a enojar con Carlos y está portachón. Yo tengo un platito. ¡Lapicito! A ver, espérame. Mira, lapicito, concéntrate. Es un juego. Si no les das bien el beso a Michelle y a Serrat, otro dado y a ver quién más te toca. Ándale. Entonces, en lugar de dos, van a ser tres. Bien, bien, Carmen. Tú tienes la autoridad aquí. Otro dado. Y a la bebecita también le ponemos tres. Ahí está. No. Ándale ya, por favor. Que pase Michelle otra vez, pues. Eso, venga, Michelle. Venga, Michelle, por favor. ¡Ya! ¡Sin manos! ¡Quita manos! ¡Quita manos! ¡Sin manos! ¡Sin manos! ¡No se lo dio! ¡No se lo dio otra vez! ¡No puedo creerlo! ¡Sí se lo dio! A ver, muchachos, ven acá, Michelle, por favor. Vamos. ¿Puedo creerlo? Esto se va a poner peor si no enojada con el aquí. Está temblando el lapicito. ¿Okay? No manos y beso de frente. Aquí voy a estar de cerca. No lengua, relájate. ¿Dónde está viendo mi papá? No, tu papá. No, yo soy papá de lapicito. Lapicito, tu papá autoriza. Yo hablo con venga él. No te preocupes. Yo hablo con él. Venga. Lapicito, va, venga. Voy. Lapicito, por favor, lapicito. No seas plumoncito, lapicito. No, a ver. No. A ver, espera, presión, para que no haya aquí duda. Ahí está, mira. Se me hace no hagas presión, bebecita. Se me hace que me des el lapicito, es plumón. ¿Pon la canción? Beso, 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 beso. Lapicito me lleva la... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué madera, muchachos! No, ya. ¡Ay, estos muchachos! Al Capi ya le dieron flojera. Ya me dieron flojera. Sí, vamos a sentar, sí, por favor. Estoy de acuerdo. Recuerden, señores, que nuestro hashtag es Despedida Caliente para que nos manden su opinión de qué está sucediendo con los amorosos. Si les está gustando, qué otras dinámicas les gustaría ver, a quién les gustaría que les cayera el dado. Cuéntenos todas esas cosas. Y aquí están los guapayazos. ¿Qué?